Estepona es el jardín de la Costa del Sol. Más de 130 calles remodeladas, embellecidas y abiertas al peatón han creado un nuevo espacio urbano más sostenible y con una amplia oferta comercial, gastronómica y de ocio. Ven y déjate cautivar por la ciudad del millón de flores. Es un mensaje del Ayuntamiento de Estepona. Muy buenas tardes, continuamos con las presentaciones de eventos importantes que vamos a tener en Estepona en el 2022. Acabamos de presentar dos proyectos, vamos con el tercero, que es del máximo interés. Es un proyecto cultural, es un proyecto social que va a patrocinar la Fundación García Fager, fundación que lleva ya implantada un quinquenio en nuestra ciudad y que está haciendo una labor de difusión de la cultura, especialmente de la música y entre personas que tienen algunas dificultades y discapacidades psíquicas para ello, está haciendo una labor verdaderamente impresionante. En esta ocasión, la Fundación García Fager organiza el tercer certamen de música de cámara. Es una oportunidad para disfrutar de la música, pero también para recibir clases a aquellas personas que puedan estar interesados, a ver clases magistrales de grandes profesionales. Es un festival dirigido a todos, donde van a comparecer músicos europeos y donde podemos disfrutar durante tres jornadas de la música clásica, de la música de cámara. Nos acompaña para padrinar este tercer certamen Borja, el querido Borja, teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, al que haremos hijo predilecto de Estepona, si tiene la oportunidad de acompañarnos en este certamen, que nos encantaría que, aparte de apadrinarlo en este momento y estés con nosotros en la presentación, que pudieras acercarte. Son en marzo, es los días 11 al 13 de marzo, si no me acuerdo mal. Eso es. En el mes de marzo es cuando se va a celebrar. Así que con esta presentación, que tiene todo el apoyo institucional del Ayuntamiento de Estepona y con Borja del Ayuntamiento de Madrid, pues estamos encantados de la presentación del mismo. Muchas gracias. Buenas tardes. Hoy presentamos lo que es la tercera edición del Classical, nuestro festival de música de cámara, que desarrolla todo el proyecto formativo de alto nivel que la Fundación lleva desarrollando desde hace más de 17 años. Y que va a poner en valor en la ciudad de Estepona entre los días 11 y 17 de marzo, con tres magníficos conciertos que se van a desarrollar en el auditorio, Teatro Auditorio Felipe VI. Va a poner en valor todo ese trabajo, que vuelvo a repetir, de excelencia musical, y que para conocer un poquito mejor de lo que estamos hablando, vamos a ver un pequeño vídeo que hemos preparado para que conozcan los intérpretes que van a asistir a este festival. Muchísimas gracias. Quiero empezar dando las gracias que me dejen ser padrino de este Festival Internacional de Música de Cámara en Estepona. Para mí es un auténtico orgullo poder presentarlo junto al alcalde más votado de España. Así que muchas gracias al presidente de la Fundación por dejarme participar. Una fundación que conozco desde hace muchos años. Primero, porque soy amigo personal del presidente, y segundo, porque hacen muchas actividades encaminadas a favorecer la vida de personas con algún tipo de discapacidad. También agradezco el poder participar en esta presentación como padrino, porque soy aficionado a la música y sobre todo soy gran admirador de músicos de gran talla como los que van a participar en este festival internacional, el más importante de Europa, que se va a celebrar en Estepona, la mejor ciudad de la Costa del Sol. Así que recojo la invitación, alcalde, y estaré encantado de estar en no sé cuántos días, pero algún día del 11 al 17 de marzo en Estepona. Muchísimas gracias. Nos esperamos a todos en el mejor festival de música de cámara de momento de la Costa del Sol, pero yo apuesto porque este festival sea un referente internacional y sobre todo metamos a Estepona en la ruta internacional de los mejores festivales de cámara. Hello, my name is Tatiana Samuil. I'm a violinist and I'm looking forward to meet you in Estepona. I'm Natasha Teach and I give you a big, big hug from San Sebastian. Here we are in my conservatory, Musicale.
just to tell you that we see each other very soon in Estepona. My name is Vasan Popovic. I'm the viola player who is going to join you very soon in the wonderful festival of Estepona. Hola a todos, soy Marcos de los Conchivistas. Estamos aquí un poco en Estepona con los amigos que ya les mando un saludo de nuevo. Muchísimas gracias. Quiero empezar dando las gracias que me dejen ser padrino de este Festival Internacional de Música de Cámara en Estepona. Para mí es un auténtico orgullo poder presentarlo junto al alcalde más votado de España. Así que muchas gracias al presidente de la Fundación por dejarme participar. Una fundación que conozco desde hace muchos años. Primero porque soy amigo personal del presidente. Y segundo, porque hacen muchas actividades encaminadas a favorecer la vida de personas con algún tipo de discapacidad. También agradezco el poder participar en esta presentación como padrino, porque soy aficionado a la música y sobre todo soy gran admirador de músicos de gran talla como los que van a participar en este festival internacional, el más importante de Europa, que se va a celebrar en Estepona, la mejor ciudad de la Costa del Sol, así que recojo la invitación, alcalde, y estaré encantado de estar en no sé cuántos días, pero algún día del 11 al 17 de marzo en Estepona. Muchísimas gracias.